¡Y hemos vuelto! Bienvenidos a Backpack Battle. Tras un paroncito por vacaciones, vamos a revisar un poquito los cambios fundamentales que ha habido aquí. Han metido algunos ítems que entiendo que ya les conoceréis, pero quería repasar con vosotros a ver qué os parecen las nuevas mochilitas y la nueva forma de empezar en Backpack Battles. Comentadme a ver qué os parece cada una. Vamos a ir repasándolas. Pero básicamente tenemos activar el dado o no activar el dado. ¿Qué significa activar el dado? La clase. O sea, cualquiera de las cuatro. Y el Backpack. Y además, con lo que inicias será elegido de forma aleatoria. De forma aleatoria, más o menos, ¿eh? Porque lo que te van a dar 100% es esta estrellita, ¿vale? Que te aumenta un 5% tus posibilidades de encontrar un ítem único, que está bastante bien. Y además tus armas hacen un 5%, gastan un 5% menos de estamina. Bien. Y luego lo que te dan, básicamente, vamos a probarlo para que lo veáis, es un ítem basado en uno o dos de oro, ¿vale? Vamos a cancelar un poquito. Vale, le damos otra vez aleatorio. Y ahora me pone otra clase cualquiera. Y pues, bueno, esto no sé exactamente cuánto oro es. Pero vamos, dos. Yo creo que esto es. Quizás estos dos y esto es uno. Algo así, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Que te puede tocar la estrellita y uno de oro, dos de oro, tres de oro, quizás cuatro de oro, pues podría ser. Vale, y vamos a repasar cada individual. Individualmente han añadido a todos el saco sorpresa, ¿vale? Sin el dado, el saco sorpresa lo que significa es que te elige cualquiera de estas dos que están arriba. La de arriba es la de siempre toda la vida y la de abajo es la nueva que vamos a ir repasando. Primero, el Ranger. ¿Qué le han metido? Vine Wave Basket, 9 slots, no está mal, 9 slots, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto te daba 6 slots más 4, es decir, 10. Entonces, bueno, pierdes un poquito, pierdes un slot, tampoco es muy diferencial, pero bueno. ¿Qué es lo que te da? Tu curación se amplifica un 8%, que me parece bastante. Incrementada 3% por cada ítem de naturaleza dentro. Bastante. Y luego, en las rondas del 1 al 10, la posibilidad de que te salga algo con descuento está incrementada un 10%. O sea que yo creo que esto va a ayudar bastante en early al Ranger. Lo que pasa es que pierdes todo el tema del crítico de la Ranger Bug. Entonces, es un modo totalmente distinto de jugar al Ranger. Me parece un cambio bastante, bastante bruto. Pues habrá builds que se beneficien mucho de esto, pero no lo acabo yo de ver, no lo tengo tan claro. ¿Qué opináis vosotros de la Vine Wave Basket? Ya os digo, no he jugado de momento con esto. Pero me parece fuerte el tema de la curación, pero perder el crítico para el Ranger, muy gordo, demasiado sacrificio tenéis que hacer, yo creo. Por otro lado, Pyromancer. El saco de ofrendas este. Vale, este está brutal. Cuando entras a la tienda, bueno, primero ganas uno de Empower, ¿vale? Sin más. Y cuando entras a la tienda, consumes todos los ítems que están aquí dentro y no hayas bloqueado, o sea, podrás bloquearlos. Y te genera una llama y te da ítem basado en el valor combinado. Es decir, muchas más posibilidades de que te salga lo que tú quieres que te salga. ¿Por qué? Porque vas combinando y podrás llegar a esa build mucho mejor. Yo creo que esto está bastante bien. El Fire Pit te daba el tema de la vida máxima, que le viene muy bien al Pyromancer al principio, pero luego no es tan determinante. Sin embargo, el Offering Bowl, ojito. Es que siempre puedes comprar ítems de mierda, ir metiéndoles aquí, pum, 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 y que te vaya dando. Oye, todo lo que tenga descuento lo voy comprando, pum, aquí, a la ofrenda, hasta que te salga lo que tú quieras. Yo lo veo bastante, bastante fresco. Además, te está dando esa llama igual que te da el Fire Pit. Me gusta mucho, muy buena pinta, muy buena pinta. Por otro lado, el Reaper, la Reaper,
¿Qué es lo que tiene aquí? Cuatro slots, ¿vale? Vamos a ver la diferencia. Estos son 8, 9, 10, 11, 12. Y este son 8, 9, 10, 11, 12. Vale, se mantiene igual. Entonces, este te da 2, cada 2,6 segundos las armas dentro hacen un 5% más de daño y usan 5% menos de estamina. Interesante, ¿no? Interesante. Esto es para ir con muchas armas con el Reaper. Le cambia un poco el modo de juego. Está bastante bien. Está bastante bien. Y para que puedas meter muchos ítems quizás de veneno, el daño se puede beneficiar con aquellas armas que no usan estamina para no fliparte. Pero puedes ya meter a un par de ellas de estamina, porque cada vez vas a usar menos estamina. Estaría bastante bien también combinado. Buah, es que si esto lo tuviese el Pyromancer sería brutal. Con Hit, ¿sabes? Con... Si te sale la combinación esta de que puedes hacer el Reaper, un Reaper Pyromancer, esto es brutalísimo, yo creo. ¿No? Te vas full Hit, van a ganar daño como... Vas a escalar brutalmente, muchísimo más. Y encima no usas estamina, es que es muy bestia. Me gusta. Es rarete para el Reaper esto. Ay, me lo imaginaría más para un Ranger. Pero interesante. Yo creo que le va a dar posibilidades de builds distintas al Reaper. Bastante interesante. Por otro lado, Berserker. Vamos a hacer el mismo repaso. Tenemos aquí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y por otro lado nos quedaríamos con... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, pierde dos espacios. 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Vale, ¿y qué es lo que nos da? Las armas dentro, bastante fácil meter armas dentro por la forma que tiene. Lo único que esto te puede joder un poquito, esta forma rara te puede joder un poco, pero bueno, tampoco debería ser demasiado problemático. Las armas hacen un 30% más de daño, pero atacan un 30% más lento. Interesante, quizás para el martillo, ¿no? Para el martillo estaría bien meter ahí dentro a las daguitas. Podría ser. Vale, luego, después de 5 segundos, entras en Battle Rage por 5 segundos. Vale, que la Duffelbag entrabas por 5 segundos también, ¿no? Sí. Vale. Entonces ya no te hace falta que caigas al 50% de la vida para entrar en Battle Rage. Simplemente entras a los 5 segundos. Eso también está bien. Puede ser... puede venirte bien en diferentes combinaciones. Vale. Y luego, en Battle Rage tienes un 30% de Life Steal. ¿Y aquí qué te daba el Battle Rage? Triggean un 30% más rápido los ítems y tienes un 20% de daño reducido. Vale. Cambia el tema. O sea, aquí ya es Life Steal. Pero ya no van más rápido los ítems. Por lo tanto, tampoco consumen más estamina. Encima atacan más lento. No sé qué le puede venir bien a esto. Quizás con el yunque nuevo y tal, y meter ahí dos armas, no vas a consumir muchas taminas. No sé, interesante, rarete, pero seguro que se le sacan combinaciones tochas. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido estos cambios y a ver si habéis sacado alguna build nueva, guapa, con estos ítems. Estaría interesante ponérmela por ahí. También sabéis que tenéis el Discord a vuestra disposición y podéis entrar ahí. Comentad en los canales de Backpack Battles a ver si os sale alguna build nueva con estos ítems. Espero que os haya gustado el videito, el repasito, y vamos a hablar un poquito de esto. Nos vemos. Chao, 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 chao. Pero se vienen vídeos con esto 100%.